Bueno, yo estudié en la Escuela de Bellas Artes, la Nacional Cubana, que era antes, ahora Escuela Taller, pero antes era la Nacional de Cuba, que es la Escuela San Alejandro, muy parecida a la escuela que existe en España, que se llama San Fernando. Y bueno, ahí me gradué, pintura y escultura, y ya, desde ese momento a trabajar. He hecho muchas exposiciones, estando aún en la escuela, siendo estudiante. Y bueno, estoy trabajando constantemente, pensando en mi obra, en todo el entorno, en mi cultura, ¿no? El mestizaje, la fuerza que tiene la presencia africana en esta isla. Y bueno, después de haber encontrado una serie de imágenes, de símbolos, de toda una cosmogonía, ¿no? Mestiza, expreso todo lo que deseo. Hablo todo lo que quiero, lo digo y no hablo solamente para los que estamos en esta isla, sino para todo el mundo, porque son los problemas telúricos que eso nos considera todo. Pienso siempre en elementos universales y que que el idioma sea para todos los países, para todos los hombres, porque estoy haciendo un discurso y quiero que me escuchen. No basta solamente con la isla, ¿no? Yo me llamo Carlos Molina y trabajo aquí con Mendívil hace ya de aproximadamente unos 25 años. Y mi trabajo con él aquí funciona es hacerle toda la artesanía de hierro a estos cuadros. Ustedes pueden ver, después que Mendívil diseña lo que quiere hacer, yo comienzo a trabajar. Mi trabajo es artesanalmente y hacer todo el formato, o sea, todo el soporte de trabajo de Mendívil. Cuando hablo no es para decir, dar un mensaje místico, sino una alerta, que es lo que más me interesa. Estamos en peligro de perderlo a veces todo y olvidarnos de todo también. Y es muy importante la relación humana, que es uno de los temas más que yo subrayo constantemente en mi obra, la relación de hombre y naturaleza. Y que el hombre no está solo, siempre estamos acompañados por los ancestros, por los dioses, con los recuerdos, con la poesía. Soy así, yo siempre estoy soñando y imaginándome cosas, y yo también soy un poco mágico. Y así como soy, también quiero expresarlo todo, ¿no? De esa manera. Así muy onírica.